preguntan por qué este video, es el video con mayor reproducción. Es el video ganador de la competencia que los chicos tuvieron para poder exponer y explorar cada uno de los lugares a los cuales representan. Gustar un café de altura y disfrutar de los edificios adyacentes a su hermosa catedral. Y bueno, esto fue un poco sobre mi bello departamento. Espero les haya gustado. Les invito este 2 y 9 de marzo al concurso de Nuestra Belleza Occidente y Mister Occidente Honduras. Estaré representando orgullosamente a Copán. No falte. Conocerlos a todos y cada uno, porque esta noche así se vive la belleza masculina y femenina. Hace su presentación esta noche Alejandra Mejía. Fuerte el aplauso. In the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off. You bet on us. Alejandra Mejía luce unas alas espectaculares de ángel que evocan el dinamismo que hay entre la corte del cielo y la belleza de la tierra. Ella es Alejandra Mejía. Fuerte el aplauso. Alison Morales luce unas alas también de ángel que son evocando la creación y la fuerza del interior del hombre y la mujer. Alas de libertad. Alison Morales. Es Adriana Alejandra Linares. ¡Fuerte el aplauso! Solo hay un ave capaz de volver a resurgir de las cenizas. Estas son las alas de una referencia. Una espectacular creación que evoca la belleza y magnitud que hay en el alma y el renacimiento del ser humano. Ella es Adriana Linares. Personal que cada ser humano debemos tener en cualquier ámbito. Estas alas
buscan más amor y tranquilidad. Ella es Katherine Castillo. Yasmín Fuentes, representante de San Marcos. Emily Barahona, fuerte el aplauso. A veces en la vida no necesitas tener alas para representar, porque las alas están en el interior de cada ser humano. Las alas a veces son tan transparentes que solo podemos mostrarlas a través de la belleza del ser humano que somos. Ella es Emily Barahona. Así es, mi hijo, que tomen posición, es como un fuerte aplauso.
Les pido a las chicas que de momento no suban porque vamos a hacer otra entrega de reconocimiento. Solamente los chicos, por favor. Si me regalan el escenario con los chicos para que puedan. Estamos listos para premiar al mejor cuerda. Uso, por favor. Y tenemos un segundo reconocimiento. Y este es para la chica más elegante de la noche. Invitamos a la persona que va a hacer entrega del reconocimiento a continuación de la mejor silueta. Según el jurado calificador, el reconocimiento de la mejor silueta es para... Adriana Alejandra Linares. Mejor silueta. Ahorita vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a entregar el reconocimiento. ¿Estamos listos, mister? Listo, pasemos para la foto porque vamos a continuación con el reconocimiento a las mejores alas de esta competencia.
que nuestros participantes nos han regalado el día de hoy. Y aquí está el diseñador, jugón, crochet. Muchísimas gracias por estas creaciones. No se vayan, chicos, los regreso al escenario porque vamos a hacer un reconocimiento muy especial. Los dejo en el escenario para hacer un reconocimiento. Y si nos acompañas tú también. Vamos a hacer el reconocimiento del chico y de la chica más simpático de la competencia, el que tuvo una relación muy aceptable, de muy buen ver, de mucho cariño y muy especial. Premiamos, avancen, avancen hasta el frente para poder, para que puedan estar todos en el escenario. Invito a la persona que nos va a hacer el honor de entregar el reconocimiento de la simpatía, tanto con el equipo de trabajo, con la gente que estuvo cuidando de ellos. De verdad que se volvieron parte de nuestra esencia, su simpatía nos cautivó. Es por eso que hacemos un reconocimiento a la simpatía de Alison García Morales. Allá te van a ir a colocar tu reconocimiento. Sí, sí, vamos, vamos. Entregamos el reconocimiento. Premiamos la simpatía de Alison. Y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Ahora vamos a premiar la simpatía de los caballeros. Voy a aprovechar para despedir a las chicas del escenario para hacer el reconocimiento. Pasante de la carrera de comercio y negocios internacionales. Es emprendedora, modelo y edecana. Ha sido imagen de distintas boutiques. Su hobby, hacer ejercicio, cantar, bailar y hacer labores sociales. Su creación es una columna hermosa en color verde. Inspirada en el color verde de nuestra naturaleza y la fertilidad, con toques de color plata que simbolizan la estabilidad, la elegancia al caminar. Morales. Alison García Morales. Cuenta con 21 años de edad. Es apasionada de los certámenes de belleza. Es técnico electricista y le encanta aprender cosas nuevas. Fue voluntaria de la Cruz Roja durante 5 años. Le encanta asistir al gimnasio, le gusta bailar y le gusta la cultura folclórica. Es una persona con mente abierta y metas aspiracionales, siempre y cuando estas vayan de la mano de Dios. Su vestido es en color oro, evocando el poder y la magia que da la tierra en este maravilloso mineral. Su nombre es Alison García. Adriana Linares, representante de Azacualpa, luce un hermoso vestido de gala. Es una columna sirena, vaporosa en cola.
elaborado en color verde esmeralda, que evoca los verdes de nuestras montañas del occidente, con aplicaciones doradas, en representación a la riqueza de la zona, a tono con joyería, su ajuar es único en la belleza de mi Zacualpa. Esto la convierte en una empoderada de la belleza occidental. Es una creación de nuestro homenajeado Denis Díaz. Ella es Adriana Linares. Catherine Castillo cuenta con 19 años de edad. Es de Santa Rosa de Copán. Su hobby, pasión, leer. Pasa tiempo a hacer ejercicio y dibujar. Es bailarina de danza folclórica. Una de sus aspiraciones más importantes es culminar sus estudios y lograrlo con excelencia académica. Luce un espléndido diseño en color rojo pasión. Ella es Catherine Castillo. Ella es Carla Janet Peña. Actualmente es estudiante de licenciatura en gestión y contabilidad empresarial. Cuenta con 5 años de experiencia en el área administrativa y contable. Como pasatiempo, le gusta incursionar en la fotografía y el modelaje. Su meta como persona es incentivar a todos los jóvenes de su país a nunca dejar de soñar, trabajar duro cada día por sus sueños y nunca desistir en la realización de los sueños que cada uno posee. Luce una espléndida obra en color plata, con cascada en cristal de Swarovski. Yasmín Fuentes es representante de San Marcos Ocotepeque. Cuenta con 20 años de edad, luce una columna en verde sirena que evoca la belleza y transparencia de nuestro bello municipio. Cada montaña, cada cerro está adornado con la belleza y el color azul radiando con el velo de nuestro cielo. Ella es Yasmín Fuentes. De peces, lloro. Su diseño es una obra de MK. Cuenta con 21 años de edad, es amante de la vida, de los sueños y de las cosas positivas que representa la memoria de cada ser humano. Su belleza está enfundada en un hermoso vestido transparente con destellos verdes y plata. Una obra diseñada para esta hermosa noche. Ella es Emily Barahona. Pedimos un fuerte aplauso para todos ellos, porque en este momento vamos a premiar esta categoría. Al fondo del escenario para poder emitir la premiación. Thank you.
son José Torres, Junior Humansor, Ronnie Fuentes, Marlon Raudales, Leandro Paz y Wilmer Josué Ramírez. Quienes nos han engalanado con su traje de gala en esta pasarela, derrochando el labor, que era un arduo trabajo que realizar. Una gran decisión, muy difícil por cierto. Todos nos han engalanado con belleza, todos han lucido sus mejores trajes. Pero solo habrá un ganador y una ganadora esta noche. Sin poder llevar a cabo lo que es la calificación de esta pasarela. Ellos son José Torres, Junior Humansor, Ronnie Fuentes, Marlon Raudales, Leandro Paz y Wilmer Josué Ramírez. Para quienes pedimos un fuerte aplauso. Leandro Paz. Así es. Esta noche, talento, belleza, sensualidad, como lo han visto, cada traje, carisma, sensualidad, belleza, porque todo eso cuenta al momento de... Con su belleza durante la competencia, de manera personal les agradezco por haber hecho un trabajo extraordinario. Es bien difícil los concursos de belleza porque muchas veces la gente no sabe cuánto trabajo hay detrás para dar un trabajo de calidad. Ellas, con sus obras de arte, de sus diseñadores, durante meses han preparado todas y cada una de las pasarelas para esta noche poder dar un espectáculo de primera. Mis elegancia esta noche. Seguimos con la premiación esta noche. Con su elegancia, talento, sensualidad, esta noche ha venido a brillar a la tierrita de cultura y juventud. Gracias por aportar esta noche las calificaciones, el desempeño de nuestra participante de nuestra Belleza Occidente 2024. Nuestra segunda finalista es Alejandra Mejía. ¡Fuerte el aplauso!
el aplauso del público. Y esa banda que la acredita como una de las finalistas de Nuestra Belleza Occidente 2024. Nos acercamos. Paso a pasito. Gracias. A continuación, Nuestra Belleza Occidente, Nuestra Belleza Occidente Internacional, segundo lugar, Yasmín Fuentes, ¡venga el aplauso! Esta noche, gracias a nuestro selecto jurado calificador que han tomado cada uno de los movimientos, de la sensualidad, de la belleza, del intelecto, de la propuesta escénica. Por cada una, créame, cada una de ellas, su trabajo, sus quehaceres, sus responsabilidades para esta noche. Preámbulo, la representante de Nuestra Belleza Occidente, Honduras 2024, que nos representa en Colombia, es
Fernández. Gracias, chicas. Porque...